Sí. Yo ya me decía. Bueno, además de ustedes, ¿quiénes más han entrado a la casa? No, nadie. ¿Seguro? No, ¿verdad que no? No, nadie, no. Tendremos que tomar las impresiones digitales del lugar. Sí, pero aquí en la sala va a ser complicado porque ya han entrado personas. Vamos a intentarlo. Sí, ¿seguro? Marcos. Fija todo esto y empieza a trabajar con la camisa. Eso es, muchacho, bueno, bueno, pateado. ¿Usted es vecina del edificio? Sí, yo vivo enfrente. ¿Y vio algo relacionado con lo que ha ocurrido? Yo no vi nada extraño. El esposo de la nieta vino, pero muy temprano. Usted es Sara, ¿no? ¿Su nombre es? Agustina. Bueno, les ruego que nos dejen solos para poder trabajar. Sí. Usted no, Sara. Agustina, después pasaremos por su casa para recoger el testimonio, ¿sí? Está bien. Un molar. ¿Carmen tenía una prótesis dental? Sí, piezas de arriba y de abajo, pero esa muela, no sé. Cari, encontré un molar en la sala. Vamos a examinar el cadáver. Vamos a fijar estas lesiones. Vamos a ver el otro antebrazo. No tiene la prótesis inferior. Marcos, mira. Parece que había un video aquí hasta hace poco. Ya no me fijé. Esto es una fibra de nylon. Mónica, esto parece que fue hecho con un objeto pequeño y filoso.
que llevar la cerradura al laboratorio para comprobar su estado técnico. Sara. Mire, Sara, nos vamos a llevar la cerradura al laboratorio. Pero no se preocupe, su casa va a quedar debidamente protegida. Hagan todo lo que tengan que hacer. Pero yo necesito saber quién le hizo eso a mi mamá. Ella era una mujer muy buena, muy cariñosa. Ella nunca le hizo mal a nadie, todo lo contrario. No se preocupe, vamos a encontrar quién lo hizo. Permiso. El perro perdió el rastro al doblar de la esquina. Parece que la persona tomó un vehículo o algo así. Testigos. No, hasta ahora nada, estamos trabajando en esa dirección. Habla con la mujer de enfrente. Recupera cualquier información. Permiso. Vamos a ver, Sara. Había un video en la mesa del comedor. Sí, ahí. Se lo llevaron. ¿Usted dejó la puerta de abajo abierta cuando se fue para el trabajo? No, no, no. Siempre se quedaba cerrada. ¿Y las llaves? Bueno, mi mamá siempre las deja ahí en el centro de mesa. Yo no sé por qué están ahora afuera. Sí, yo tengo las mías. Y mi marido también, pero él está ahora viajando en el extranjero. Y ya aquí no vive más nadie. Trabaja en las llaves. Podría ser que la mamá haya dejado la puerta de abajo abierta. No, no, no. Mami ya no bajaba nunca. Oficial, disculpe, pero eran como de la familia. Y yo no entiendo cómo alguien pudo hacerle eso a Carmen, que era tan buena con todo el mundo. Justamente con personas como usted que vamos a resolver ese asunto con su cooperación. Usted me dijo que había alguien que había visitado por la mañana la casa. Sí, cuando yo fui a buscar el pan. ¿A qué hora sería eso? Serían las 8:30, más o menos. Buenos días, Tina. Buenos días. Aquí mismo, como Dios quiere, con los huesos un poco bien. Buenos días, eso. Oigan, ojalá cuando yo tenga su edad, esté tan fuerte así como usted y como la cama. Allá arriba está. Dice Agustina que vino Arnaldo, el marido de mi sobrina Belkin, la nieta de mamá. Seguramente ella le tiró las llaves por el balcón, por eso se quedó la puerta abierta, ¿no? Oye, por el exterior es bien difícil llegar. Parece prácticamente imposible. Patricio, mira. Una empresa con una cámara de seguridad. Ah, qué bien. ¿Usted vio salir a Arnaldo? ¿Cómo dejaste, Carmen? Bien, ahí, contenta con su juego. Ah, qué bien. Hasta luego. El tiempo que me demoré en ir a buscar el pan y que pasé por la bodega. Usted me dijo que había llegado antes de la hora acostumbrada. Sí, porque yo trabajo a 5 cuadras de aquí y siempre venía a prepararle el almuerzo a mamá. Pero hoy yo la llamé y ella no me contestó al teléfono. Sara, qué importante sería que usted tratara de recordar exactamente a qué hora ocurrió eso. Las 11:30. Porque yo vine antes. Porque como me preocupé, entonces pedí permiso en el trabajo para venir a ver a la mamá, ¿no? Pero yo no entiendo. Si lo que querían era robarle, ¿por qué la golpearon así? La muerte data de más de 3 y menos de 8 horas aproximadamente. Todo parece indicar que se trata de una asfixia mecánica a reserva de lo que encontremos durante la práctica de la necrosis. La golpearon con fuerza. Bueno,
vamos a trasladar el cadáver. Bueno, Sara, necesitamos hacer un recorrido por la casa. A ver si además del video falta algo más. La muerte ocurrió entre las 10:30 de la mañana y las 2:30 de la tarde aproximadamente. El cadáver fue descubierto a las 11:40. Entonces, entre las 10:30 de la mañana y las 11:40. Hay una herida contusa que ocurrió por compresión del labio contra los dientes. Y la prótesis inferior estaba alojada en la laringe. Entonces se ratifica la causa que inicialmente se pensó. Sí, se trata de una oclusión de los orificios ventilatorios y la etiología médico-legal es el homicidio. La golpearon tan fuerte que le hicieron expulsar un molar y tragarse la prótesis dental. Se trata evidentemente de una sofocación por obstrucción de las vías respiratorias superiores. Estamos ante un hecho repudiable que ha tenido en la comunidad una fuerte repercusión social. Carmen era una anciana muy querida por todos los vecinos. Pero también tenemos a nuestra disposición todos los recursos. Así que hay que ser eficaces y rápidos. A ver qué tenemos para trabajar. Bueno, se levantaron 15 huellas digitales y un palmar. Y ya se está haciendo el descarte. Solo se sustrajo un video y Sara me dio los datos para circular. A ver, entre Patricio y yo entrevistamos exactamente 36 personas. Y en ninguno de los casos encontramos interés operativo. Ni siquiera un testigo, coronel. Tenemos que seguir con las entrevistas, Patricio. Hay que saber todas las personas que entraron y salieron de ese edificio en la mañana. Y si es preciso, antes. Por la presión que se ejerció sobre la víctima, yo creo que estamos buscando a un hombre. Tendríamos que revisar los videos de la cámara que está instalada frente al edificio también, ¿no? Eso que lo haga Mónica. Tú sigue con lo del velorio, Alberto. Y tú, Patricio, con las entrevistas. El estado obtenido es perfecto. Solo se puede abrir con su llave. ¿Y qué dice la huella en la madera? Lo mismo que tú apreciaste. Pudo ser hecha con una cuchilla u otro objeto filoso puntiagudo. Pero no se observan señales en el resbalón. O sea, esa puerta se abrió con su llave original. ¿Abrió ambas puertas con llave o le dieron la llave desde adentro? Quiso confundirnos tratando de simular una fractura. Eso quiere decir que debe ser alguien con acceso a la casa. O por lo menos al edificio. Ay, Dios mío. ¿Pero quién le pudo haber hecho esto a mamá? Ay, mi hermanita. Ay, pobrecita. Ay, mi hermana. Pobrecita. Ay, Dios mío. Abuela estaba demasiado viejita para quedarse sola. Yo iba a verla cada vez que podía, pero vivía tan lejos. Mamá estaba bien. Yo le daba vueltas. Yo lo sé. Así, fíjate si estaba bien. Que la mataron y nadie se enteró en el edificio. Ricky, por favor. Pedí que me hicieran una copia de la grabación de la semana antes del crimen. Por la descripción, parece que fue ese el que vino a verla. Sí, está bien. Pero te llamo más tarde. Está bien. Permiso. Mire, yo soy el mayor Alberto. Soy la persona que está trabajando en la investigación del asesinato de su abuela. Imagínese. Mi abuela vivía sola en un apartamento. Sin embargo, necesitamos su cooperación, como comprenderá. Pero no sé, ¿qué voy a saber yo si yo vivo en el cotorro? Arnaldo, su esposo, no. Al parecer, fue la última persona que vio con vida a Carmen. Él estuvo por la mañana en casa de mi abuela, pero yo no sé si fue el último que la vio o no. Nosotros quisiéramos hablar con él, pero no lo vemos aquí en el velorio. Está en Santa Clara. ¿Cuándo se fue? Hoy, después que salió de casa de mi abuela. Salió a las 9:02. Eso nos confirma la versión que nos dio la vecina. ¿Usted tiene cómo localizarlo? No, es que él fue a ver a un amigo que le consiguió unas piezas
para una moto que él está armando. ¿Y dónde vive ese amigo? Ay, no, yo no sé. Es que yo creo que Arnaldo fue al taller a verlo y ya enseguida viraba para La Habana. ¿Cómo se llama el amigo? ¿El taller en qué parte de Santa Clara está, por ejemplo? No sé. Al amigo creo que le dicen el Flaco. Pero yo no sé ni dónde vive ni dónde está el taller. Si él se comunicara con usted, es muy importante que usted le participe, que necesitamos su presencia aquí lo antes posible. ¿Usted me entiende? Oiga, jefe. A estas horas de la noche ya no puedo seguir entrevistando. Mira esto, Patricio. Alguien entró a las 10 y 20. Parece un cobrador. Bueno, eso se lo puedo comprobar mañana con algún vecino. ¿Me permite? Sí. Mire, compañero, yo no había querido preguntar, pero ¿cómo fue la muerte de mi madre? La muerte de su madre fue por asfixia. Aquí hay varias personas a las que hemos entrevistado. No se observa ninguna actitud sospechosa. Habrá que verlos por separado con Agustina y con Sara para tratar de identificar a alguna de esas personas. Dime. Sí, inmediatamente. Como resultado preliminar, compañero teniente coronel, podemos informarle que la sangre presente en la funda ocupada en el lugar del hecho solo se corresponde con la muestra de la víctima. La funda ocupada en el lugar del hecho tenía síntomas evidentes de haber sido manipulada por el autor, por lo que, además de la presencia de sangre, decidimos establecer la presencia del aminoácido serina, que en elevadas concentraciones nos habla de la presencia de sudor. Este compuesto fue sometido a estudio inmunológico, revelándonos un fenotipo diferente al del oxis. Gracias, Cari, por la información. Bien, ¿qué tenemos? Tenemos elementos con elevado nivel identificativo. Tenemos olor y sudor que no se corresponden con la víctima. Lo que tenemos que encontrar es a quién pertenecen y su relación con este hecho. ¿Qué hay de las huellas, Marco? Bueno, ya se trabaja en el descarte con las personas que estuvieron en el lugar del hecho y con las que viven en la casa. No puedo asegurarle todavía cuántas quedan libres para cotejo. Lo que sí es importante es localizar a la persona que estuvo por la mañana con la víctima. ¿Conoce por casualidad a ese hombre, Agustina? Sí. Es el cobrador del gas. El que atiende esta zona se llama Julio Carrasco. ¿Julio? Carrasco. Pero él ahora no está aquí. Está para la calle. Compañera, yo más bien lo que necesito es la dirección de su casa. Gracias, Sara. ¿Puedo descansar algo? ¿Qué va? Si tengo la imagen de mi madre aquí, que... Bueno, lo siento mucho. Me va a tener que acompañar porque tenemos algunas cosas de que hablar. Bueno, sí. Yo cobré ese edificio ayer. Y hoy en la mañana me entero que mataron ahí una viejita. Pero pudiera precisarme el horario en que usted estuvo dentro de ese edificio. Bueno, con exactitud, yo entré al edificio a eso de las 10 y cuarto de la mañana, más o menos. ¿Y salió? Yo me demoro de 20 a 30 minutos en cobrar todos los apartamentos. ¿Y por casualidad no vio usted algo raro, alguna persona desconocida entrando al edificio? No vi nada. Ya. Entonces, usted cobró el apartamento 3. No, es que yo casi nunca voy allí. Porque la vecina del frente que vive en el 1 es la que se encarga siempre del pago. No. Yo a esa pareja no la conozco. Ay, mire, pare ahí. ¿Lo conoce? Sí, ese es el hijo de Zoila, la señora que trabaja en mi casa para ayudarme.
¿Él vive lejos de aquí? Sí, él vive con su mamá en el cerro. ¿Ella no tenía que venir a trabajar ayer? No, ella viene los lunes y los jueves. Alberto, hace falta que Marcos imprime esa foto, la de la pareja. Agostina, por favor, ¿usted conoce a esta pareja? Yo nunca los he visto. Ellos no deben ser de por aquí. Bien, muchas gracias. Y volviendo a otra cosa. Ayer estuvo por aquí el cobrador de gas, ¿no? Sí. ¿Usted recuerda a qué hora vino a cobrarle a su apartamento? Sí, porque yo estaba oyendo la novela de Radio Progreso. Y le pagué rápido el mío y el de Sara. Porque ya estaba terminando y yo quería escucharla. Ya. La novela. Sí. ¿Y a qué hora termina esa novela? Más o menos, y cuarto, por ahí. Yo tengo mi versión. El autor penetró al edificio por la misma puerta que le abrió la víctima. La agrede, la traslada al cuarto donde la asfixia tapándole la boca con una funda. Luego sustrae el video y sale sin ser visto de la casa. Pudo participar más de una persona. Alguien conocido de la víctima pudo facilitarle la llave al autor. Este penetró en el apartamento. Al ser descubierto por la víctima, ¿qué hace? La agrede, finalmente la asfixia. ¿Y su móvil principal cuál era? El lucro. Se llevó el video. Alguien conocido de Carmen entró al edificio y al apartamento con la llave original o con una copia. Al ser sorprendido por ella, la golpeó, luego la llevó al cuarto, la asfixió. Coincido con Alberto de que el móvil es el lucro. Pero creo que algo lo interrumpió. Porque en ese apartamento hay objetos mucho más valiosos que un video. Bien, bien. Hay que continuar profundizando en las personas a las que Carmen les hubiera abierto la puerta. Estoy hablando de familiares, vecinos más allegados, amigos de los familiares. Ya sé que el círculo es bien amplio. Yo tengo esa relación bastante adelantada y la hice en el velorio. Yo estoy investigando al cobrador de gas que estuvo más o menos a la hora del crimen en el edificio. Sabemos que cumplió una sanción por hurto y que trabaja desde que salió en libertad en esa empresa de gas. Pero mantiene una buena conducta tanto en el centro de trabajo como en el barrio. Habrá que tomarle las impresiones digitales. Ya lo hice. Precisamente hoy nos entregan el resultado del cotejo. Alberto, sigue tú con los familiares y tú, Patricio, con los vecinos. ¿Por fin qué hay? Azúcar, por cuanto la fibra de nylon investigada se corresponde con un saco que contenía azúcar. Yo estuve allí la noche antes. Acostumbro a pasar al menos dos veces por semana porque mi mamá y mi abuela estaban solas. Necesito tomarle sus impresiones digitales. Es para descartar las que hallamos en el apartamento, ¿no? Sí, sí, yo comprendo perfectamente. Yo voy a hacer lo que sea por tratar de ayudar a que cojan al asesino ese. No, yo vengo los lunes y los jueves. Ese día era martes. La pobre Carmen, ella... ¿Usted lleva mucho tiempo trabajando aquí? 5 años. Yo me considero como de la familia, ¿sabes? Carmen era muy cariñosa conmigo, la verdad. ¿Solo usted me puede decir si Carmen le podría facilitar la entrada a alguien desconocido a la casa? No, que va. Sara y yo se lo teníamos muy bien advertido. Ni siquiera lo de los mosquitos. Sin embargo, ese día por la mañana vino Arnaldo. Ah, pero él es de la familia. ¿Venía con frecuencia? Más o menos. Él le traía guayaba o cualquier otra fruta. A veces venía con Becky, su mujer, que es la nieta de Carmen. Solo usted tiene un hijo, ¿no? Cejito, sí. No, es que él estuvo el día que se produjo el crimen. Ay, sí, pobrecito, es que... Él dice que se enteró y vino a ver si yo estaba trabajando. ¿No viven juntos? Sí, pero es que él a veces se queda en casa de la novia. Bueno, usted sabe cómo es eso ahora. Una última cosa, Zoila. ¿Usted conoce a estas personas? Arturo y Fabiola. Son de mi barrio. Es que ellos también estaban frente al edificio junto con los curiosos el día que se produjo el crimen. Ah, a lo mejor vinieron a ver lo de la permuta. ¿Qué permuta? Es que yo le di la dirección de una señora que vive en el edificio de al lado que quiere permutar. ¿Cómo se llama? Mercedes. Vive en el apartamento 4. ¿Y la dirección de esta pareja usted la tiene? Ellos viven en mi cuadra, en el 204.
Bueno, muchas gracias, Zoila. Ya le puede decir a Sara que terminamos. Estos son los datos de la pareja que aparecen en el video. Hay que comprobarlo con Zoila e investigarlos. Del lado de acá vive mi nuera. Bueno, ahora está medio bravo conmigo y está allá con mi nuevita, con su papá. Sí, yo hablé con ella en el velorio. Del otro lado vive mi hija Betty. Por este pasillo. Arnaldo me llamó y yo le dije que tenía que venir para acá, para La Habana. Así que debe de llegar un mes. Realmente él está muy interesado en saber quién le hizo su abuela. Buenas. ¡Hay refresco! Arnaldito no ha llegado todavía de la escuela. ¡Que no hay! Mi niña, estoy ocupada. ¿Yo vuelvo ahorita? Sí, mi amor, sí. Los muchachos, ¿no? Sí. Bueno, si Arnaldo aparece finalmente, que nos localice en esta dirección. Pero esta es la casa de mi abuela. Sí, es que frente a la casa de su abuela tenemos un puesto de mando. Es importante que él aparezca en 24 horas, si no tendríamos que localizarlo por nuestros medios. El jefe de sector caracteriza a Arnaldo como una persona bastante inestable, ¿no? Que ha pasado por diferentes trabajos, incluso se le conoce de muchos negocios por cuenta propia. En estos momentos, a pesar de estar informado y advertido, insiste en la fabricación ilegal de refresco gaseado en su casa. Y eso que tenemos contacto todo el tiempo con el jefe sector. Adelante. Bueno. Me voy a apoyar a Patricio. ¿Usted es? Sergio Cárdenas. Sergio Cárdenas, el hijo de Zoila, ¿no es así? Sí. ¿Agua fría, café? No, gracias. Siéntese. Sergio, ¿usted estuvo en la casa de Sara el martes? ¿El martes? ¿Qué día es hoy? Jueves. Quiero decir, el día que asesinaron a Carmen. Ah, no, yo no estuve allí. Yo voy algunas veces, cuando mi mamá está trabajando, pero... Pero estuvo en el edificio, por los alrededores. Ah, usted dice cuando... Bueno, yo sí estuve, porque me enteré por la calle de lo que había pasado y no sabía si mi mamá estaba en la casa. Pero su mamá trabaja los lunes y los jueves, ¿no? Bueno, pero uno piensa, no sé, me asusté. ¿Dónde fue que usted se enteró de lo que estaba ocurriendo? Por casa de mi novia, eso es cerca de aquí. Usted sabe, la gente por la calle lo comentaba. Concretamente, ¿qué fue lo que conoció? Bueno, mire, yo estaba hablando con unos socios en el puesto de vianda, que es frente por frente a casa de mi novia, y no me acuerdo quién fue el que pasó y dijo que por aquí habían matado a una viejita. Y por las descripciones del lugar, yo pensé que era el apartamento de Carmen. ¿A qué hora vino el edificio? No sé. Cuando yo llegué, ya la policía estaba aquí. ¿Y antes? ¿Dónde estaba antes? Ya le dije, estaba hablando con unos socios frente a la casa de mi novia. Eso queda en Romay, entre Monte y Omoa, ahí en el cerro. ¡Adelante! Permiso. Marcos, toma las impresiones digitales de Sergio. ¿Pero yo? ¿Por qué? Es un procedimiento que se le hace a todas las personas que estuvieron alrededor de la casa. Pero si yo no... Tranquilo. Eso es rutina de trabajo. Ese muchacho que acaba de salir de aquí dejó los estudios. Y estuvo un tiempo sin hacer nada, pero hace poco él y la novia lograron matricular un curso integral. En la escuela hay muy buena opinión sobre él y en el barrio igual. Mantiene una conducta normal. La madre pobrecita está tratando de encauzarlo. Y él a veces se le ve en un puesto de vianda porque parece que trabaja un amigo de él ahí que él lo va a ayudar y eso. Por lo demás, todo normal. Nadie lo ha visto gastando dinero más allá de lo común y mucho menos tratando de vender un video. Los amigos de Sergio confirman su coartada. Dicen que ellos comentaban lo del asesinato cuando Sergio llegó y de inmediato salió para acá. Necesitamos resultados. Bueno, yo tengo algo, jefe. Estuve comprobando con Zoila sobre la pareja esta que aparece en el video. Y el problema es que ellos estuvieron en el edificio al lado porque andan buscando una permuta. Pero comprobé en el barrio y en el centro de trabajo y son de buena conducta. Lo que pasa es que se quieren ampliar en un cuarto más porque tienen dos niños pequeños. Bueno, los descartamos entonces como sospechosos. Marco, haz un resumen de las huellas, por favor.
Bueno, después del descarte nos quedan libres tres huellas. Tenemos un palmar y una huella dactilar en el televisor. Tenemos una huella dactilar en la pielera y la simultánea que levantamos en el cuadro del comedor. Tanto la del televisor como la de la pilera de la cama son importantes porque vinculan al autor con la escena del crimen. Bueno, entre Alberto y yo hemos entrevistado un total de 98 personas, pero por esa vía no hemos avanzado nada. El círculo de sospechosos sigue siendo muy amplio, todo el que tenga acceso al edificio, y continuamos en el trabajo este de búsqueda operativa, ¿no? Todos los que tienen acceso al edificio no, Alberto, porque hay personas que viven en el edificio pero que no se relacionan con la víctima. También pudieron utilizar personas de su confianza. Mira, están los familiares, el cobrador del gas, Zoile, su hijo, en fin. De los familiares nos falta Arnaldo, ¿no? Es el esposo de la nieta. El más importante. Al parecer es la última persona que vio con vida a Carmen. ¿Y ya lo ubicaron? Bueno, la esposa nos dijo que él quedó en regresar esta noche y si no tendremos que localizarlo. Alberto, no podemos esperar por la buena voluntad de ese hombre. Hay que ubicarlo ya en Santa Clara. Patricio, ¿comprobaste el recorrido que dijo el cobrador del gas del edificio? Sí, pero el hombre se enreda con la hora. Además, hay contradicción con el orden de visita a los apartamentos. Además, ninguna de las huellas levantadas se corresponde con la del cobrador del gas. Sí, pero eso no es definitivo, Marco. Todos sabemos que cuando una persona pasa por un lugar deja evidencia, indicios de su presencia allí. No lo podemos sacar del círculo de sospechoso. Hay que profundizar en el trabajo pericial y en las investigaciones. ¿Te lo vas a aprender de memoria? Es que cada vez que lo veo, descubro cosas muy interesantes. Por ejemplo, esta cámara tiene un movimiento constante de izquierda a derecha y termina cuando descubre perfectamente la entrada del edificio donde vivía la víctima. Nuevamente regresa hacia la izquierda y una vez que fuera del plano queda la puerta, pues dura 1 minuto 20 segundos ese movimiento en 3 ocasiones. En la cuarta ocasión, 50 segundos y en la quinta, 39 segundos. Alberto, la cámara no está fija ni es para proteger el edificio. Justamente, ahí está el asunto. Esta persona, que al parecer conocía los movimientos de la cámara, tuvo 5 oportunidades para entrar en el edificio sin que la cámara lo viera. 3 de 1 minuto 20, 1 de 50 segundos y 1 de 39 segundos. Adelante. Yo soy Arnaldo Fuentes. Siéntese. Arnaldo, ahora usted nos va a decir paso a paso exactamente qué pasó ese día. Óigame, pero yo lo que no puedo creer es que alguien piense que yo fui capaz de hacer esto, ¿no? Nadie lo está acusando, Arnaldo. Lo que sucede es que usted es nuestro principal testigo. Y la última persona que vio a Carmen con vida fue usted. Ya. Pues nada, ese día yo llegué y... ¿A qué hora? Eso fue como a las 8:30, más o menos por ahí. ¡Carmen! ¡Carmen! ¡Soy yo, Arnaldo! Dime, mijito, ¿qué tú quieres? Y dame la llave. Me encontré con Agustina, la vecina de enfrente. ¡Abuela! Mi viejita linda, ¿cómo tú estás? Bien, hijo. Pero soba. Te pongas así. Mira, mejor. Déjamela encima de la mesa. ¿Tú sabes lo que te traje? ¿Qué? Unas guayabitas. Las mejores de la mata. Vamos a la cocina para hacer tu juguito. Deja eso, hijo mío, yo puedo hacerlo. No, abuela, a mí no me cuesta nada hacer esto. Ay, pues así yo me entretengo. ¿Quieres un poquito de café? No, no, abuela, yo estoy apurado. Nada más vine a traerle esto y a saber cómo usted estaba. Que casi me voy para Santa Clara, ¿eh? Ah, dice mi suegra que viene mañana. Tiene un poco de apuro con eso de la costura y... no sé, algo así. Ay, esa hija mía. Bueno, abuela, cuídate mucho, ¿eh? Está bien, mijo. No demores en volver. Pórtate bien, ¿eh? Está bien. Chao. Chao. ¿Qué hizo con las llaves? La llave, sí. La puse en el centro de mesa. Ahí es donde siempre está la llave. Lo que pasa es que para salir del edificio no hace falta la llave. Llegué a la esquina y me encontré otra vez con Agustina. En el mismo momento en que yo iba a coger un carro. Y me fui en ese mismo carro hasta la terminal de la Cubre. Tú sabes, ahí es donde se hace la lista de espera y eso. ¿Cómo era el carro que cogió en la esquina?
Imagínese. La verdad que ni me acuerdo. Sé que era un carro de esos de los que la gente le dice almendrón. ¿Cómo era el chofer? Bueno, la verdad no le vi muy bien la cara. Lo que sí sé es que era gordito, era gordo y blanco. Y usaba una gorra negra, me parece. ¿Qué pasó después en la cubre? Uf. Tuve tremenda suerte. Llegué y enseguida apareció una guagua de las que recogen a los turistas y eso. Y nada, cargó pasaje allí y nada, me tocó. Y enseguida me fui. ¿Cómo qué hora fue eso? Serían como las 10, más o menos. Porque exactamente a la 1 ya yo estaba allá en Santa Clara. Mónica, necesito salir 2 horas. ¿Puede ser? Adelante. Arnaldo, ahora usted me va a escribir aquí los lugares donde estuvo en Santa Clara, las personas que vio y sus consideraciones alrededor de lo que ha ocurrido. Es que usted estuvo ahí ese día. También le vamos a tomar las impresiones digitales. ¿Mm? Está bien, no, que yo no tengo nada que esconder. Aprender de memoria. Es que este Arnaldo da tantos detalles que me llama la atención. Como alguien que se ha aprendido algo de memoria. A ver, estuve en la terminal de la cubre. Efectivamente, solo un ómnibus de vía azul que pasó en el horario ese que refiere Arnaldo. Recogió 8 personas, terminó su recorrido en Camagüey. Él apareció registrado en la lista de espera. Pero no hay nadie que pueda asegurar que él viajó. Patricio salió para Santa Clara. Sería importante comprobar esa coartada. ¿Qué pasa? Da la casualidad que Arnaldo fabrica refresco gaseado en su casa. ¿Y qué? ¿Cómo que qué? Es que en la fibra de saco que se encontraron en el comedor de carne había residuos de azúcar. Es un dato curioso. Pero cualquiera ha conseguido un saco en una bodega. Gracias por el estímulo. Les traigo algo bien interesante. El análisis del peritaje grafológico a partir de la escritura de Arnaldo. Bueno, vamos a ver lo que dicen las conclusiones. Que la escritura analizada reflejó espíritu de observación, puede desencadenar actitudes impulsivas y agresivas, gusta de la vida irregular, con afición a comportamientos sin reglas ni medidas. Sí, cómo no. Arnaldo estuvo aquí, pero tuvo que irse porque se enteró que su mujer tuvo un problema. ¿Qué problema? No, él no me dijo. ¿Cómo se enteró? Creo que llamó a La Habana. Mientras estuvo Arnaldo aquí en Santa Clara, ¿dónde se quedó? En mi casa, en un apartamentico que tengo ahí en el fondo. ¿Y las piezas de la moto que vino a buscar? ¿Se las llevó? Sí, sí, se las llevó. ¿Dónde están las piezas de la moto que trajiste de Santa Clara? Y no me dio ni tiempo. En cuanto supe lo de la abuela, salí rápido a buscar algo en que regresar para acá para La Habana, rápido. Bueno, dime, ¿qué hay con las piezas de la moto? Dice Arnaldo que no las trajo. ¿Cómo? No, eso no fue lo que me dijo mi mecánico. Mira esto. Parece la mano de alguien que cierra desde adentro, ¿no? Sí, pero con la uña del dedo meñique, demasiado larga, ¿no? ¿Verdad? Creo que lo tenemos. Buenos días. Buenos días. Arnaldo, usted está citado para mañana a las 9 en la unidad. Ah, está bien, gracias. Saludos. Mayor. Mayor, con su permiso. Mayor, que estoy un poquito preocupado y eso, y quería saber si por fin encontraron al que mató a la abuela. Arnaldo, necesitamos una muestra de su olor. ¿Eh? Mira, pero ¿qué es lo que está pasando? Ustedes me tratan a mí como si yo fuera culpable de algo. Yo no he hecho nada, eso ustedes lo pueden comprobar. En eso estamos. ¿Cómo se hizo eso, Arnaldo? Ah, esto. Eso fue, nada, trabajando ahí en la casa. Cójalo con la mano. Póngaselo entre el pantalón y la piel.
Devuélvamelo. Introdúzcalo aquí. Hace falta mantener la vigilancia sobre Arnaldo Fuentes. Un asesinato y posiblemente esté involucrado. A su suerte, Ana María. Aquilino, dime algo de los resultados del examen físico. Sí, Mónica. Presenta escoriaciones del segundo y tercer dedo de la mano derecha, ocurrida por la acción tangencial de una superficie rugosa y con una data producida de más de 3 y menos de 7 días. ¿Ya? Sí, Marcos, mira aquí. En este carril aplicamos el extracto de la sangre de raspado de uña del sospechoso Arnaldo Fuentes. Y en este, la sangre de la oxisa Carmen. Observa cómo se revela un semejante perfil genético. Un elemento de prueba más. Es evidente, Marcos. Las muestras tomadas de Arnaldo coinciden con la ocupada en el lugar de los hechos. Coronel. Positivo. Ni se te ocurra. A mí hay que probarme que fui yo quien la mató. Eso no es así. Tranquilo, Arnaldo, que aquí todo está más que probado. A usted se le acusa del asesinato de Carmen Villar. Aquí está la orden de registro y aquí están los dos testigos. Proceda. Teniente coronel. ¿Confesó? Bien. Hay que preparar la reconstrucción. Y Mónica, tienes que descansar. Es una orden. ¿Eh? Y me quedé ahí cerca. Esperando para entrar sin que me vieran. Subí sin dificultad. Creo que nadie me vio. Hice como que abría con la cuchilla, pero en realidad entré abriendo con la llave. ¡Eres tú, Sara! ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa? ¡Suéltame, nano! ¡Suéltame! ¡Déjame parar! ¡Suéltame! ¡Cállate, vieja mierda! Yeah.
mío, mi papá. ¡Ay, mi papá! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi papá! ¡Ahí lo traen! ¡Oye, me saca por ahí! Este caso resultó complejo debido a que el autor estaba vinculado a la familia de la víctima y excepcional en Cuba por la crueldad ejercida sobre la anciana. Pero con el apoyo de la comunidad y de todos los factores que intervinieron en la investigación, en 72 horas de intenso trabajo se pudo esclarecer este crimen. El acusado fue sancionado a 30 años de privación de libertad por el delito de asesinato. Mira, 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 mira